عاجلة، لن يفلت منا مرة أخرى. يظهر نفسك مرة أخرى قريبا. أعرف أنك ستفعل. سوف أنبهك إذا رأيته يمر. نارغور ياكي. Vete de aquí. Pero luego te lo suplico. Coge el mapa que te he dado y comprueba que los guardias siguen en sus puestos. Durante la procesión estaremos seguros. Me preocupa más el entierro. Nuestros enemigos pueden camuflarse entre la multitud. ¿Por qué no apostáis a vuestros propios hombres? Registrad vos el lugar. Nuestra presencia ya ha provocado bastante caos. No quiero imaginarme cómo reaccionaría el pueblo al ver cómo unos cruzados pisan su suelo sagrado. Entonces lo mejor sería que no asistierais. Era nuestro amigo y nuestro hermano, y queremos acompañarlo en su tránsito. Tu sugerencia me resulta ofensiva. Apostaré a los hombres. No quiero problemas. Entonces deja de buscártelos y haz lo que te he dicho. Se va a hacer daño y entonces no le ayudaré. Este va a dar problemas. No deberías estar aquí. Márchate. Se ha tropezado.
hablado con alguien, es que está... Por favor... لن يكون ذلك عسيراً. Beni yenemeyecek. Seni gözün kapalı bile yenemeyecek. Beni yenemeyecek. Seni gözün kapalı bile yenemeyecek. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybet. Seni gözün kapalı bile yenemeyecek. Hadi kızlar! Ben cidden. Bana cidden kadar fantastik. No te escaparás de mí. ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? Por favor, me haces daño. Pues es de que apana y es a su. No me hagas daño, por favor. ¡Nagar! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón mal! ¡Sendirón Mm-hmm.
Vete de aquí. Da media vuelta. ¡Muere, infiel! Ya dejarás de correr algún día. ¿Has visto? No, pero he oído rumores. ¿Es cierto? ¿Hay caballeros cruzados en Jerusalén? Los hay. ¿Y? Son diferentes de los otros. Visten mejor y llevan adornos más caros. Pues deberíamos aliviarles de su carga. Han acampado cerca de la ciudadela de David, junto al cementerio. ¿Para asistir al funeral? Eso parece. Visitemos su campamento mientras le muestran sus respetos. No se te permite estar aquí. ¡Márchate! ¡Quiero que te ayude! ¿Era el último de ellos? Eso espero. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a casa. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme que no lo olvidaré. ¿Quién podría hacer algo así? No. ¿Qué ha pasado? Debería dejar de comportarse como un... Nos encontramos ante el umbral de una nueva era, una era de paz entre todos los hombres. Acoged a estos soldados cristianos como a vuestros hermanos. Acogedlos con los brazos abiertos. De este modo, podremos perdonar las faltas del pasado y labrarnos un futuro mejor. ¡Paz! Se menciona mucho, pero se practica poco. Pero hoy es diferente. Los cruzados recorren las calles de Jerusalén, mas no para conquistarla. No hay mal en su corazón. Aprovechemos esta oportunidad. Iniciemos un diálogo, enmendemos errores. Juntos podemos por fin hacer realidad la eterna y ansiada promesa de la paz. Debemos ser fuertes y ser valientes. Hemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos y llamarlos ahora amigos. Los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad. Acabar con la violencia, poner fin a la guerra. Unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda.
Hablas de paz con palabras vacías. No, digo la verdad. ¿Por qué iba a mentir? Eres un templario. Sí, lo soy. Eres un mentiroso y un farsante, como tu maestre. ¿Dónde está? ¿Qué pretende? Solo busca la paz, lo juro. Y sus actos lo prueban. Un cristiano en el funeral de un musulmán. Queremos acabar con la guerra. Solo porque ahora os conviene. Pero nuestra meta es noble. La tierra estará unida bajo nuestro estandarte. Unida por la fuerza. Queréis esclavizarnos. Es la mejor solución. No, no lo es. Mientras vivamos, mis hermanos y yo, jamás lo conseguiréis. Vete de aquí. No se te permite estar aquí. Vete antes de que me enfade, campesino. Altair, amigo mío, debes ayudarme. Malik me encargó matar a algunos arqueros apostados en la zona para que nuestros hermanos se muevan libremente. No debería ser un problema, pero el funeral está muy vigilado. Los mejores guardias de la ciudad están en alerta, y yo carezco de tu habilidad para acabar con ellos. Así pues, te pido dos favores. Primero, mata a los arqueros, y luego, no se lo cuentes a Malik. A cambio, veré si averiguo los planes de Roberto. Va a hacer daño, y entonces no le ayudaré. Cezası ölümdür. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Nadie va a ayudarme. Te va a dar problemas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
Da media vuelta. Ayúdame con los arqueros o Malik no sé qué hará conmigo. ¿Pero en qué piensa ese hombre? Te estoy eternamente agradecido. Malik nunca me lo habría perdonado. Te diré lo que sé. Para un hombre como yo, un asalto directo al cementerio es impensable. Hay demasiados guardias. Pero intentaría mezclarme con los eruditos que seguramente acudirán. No es la forma más rápida de acercarse, pero sí la más segura.
Por favor, ¿puedes darme algo? ¿Por qué haces esto? ¿Qué es? Debe de estar huyendo. ¡Ay, mortal! ¿Qué correrá de esa forma? Me alegra verte, hermano. ¿Qué te trae aquí, el funeral? O Roberto, quizás. Mis oídos y ojos están abiertos, pero no he oído nada. Todo está tranquilo. Tal vez Tarik haya visto u oído algo. Le encontrarás cerca de aquí. Ve a verle. A ver qué sabe. No deberías estar aquí. Belki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin verme. Justo a tiempo, Altair. He encontrado algo que te satisfará. Órdenes para la guardia de Roberto. El mapa que he hecho muestra dónde colocará a sus hombres. Dale un buen uso. La paz sea contigo, maestro. ¿Has visto cuántos templarios hay en la ciudad? Me han ordenado matar a cuantos pueda antes del funeral de tu última víctima, Mayadin. Estoy seguro de que si fuera tu misión, acabarías enseguida. Mientras buscaba a los templarios, he aprendido mucho, así que compartiré contigo la información cuando vuelvas. ¿De qué huye? Parece que lleva prisa. Unas monedas. Solo pido unas monedas. Por favor, señor. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. No me entiendes. No tengo nada. Voy a molestar a otro. No.
سوف أنبهك إذا رأيته يمر بالجوار. أكثر somos amigos؟ لن يبعد كثير. لا أعرفك الآن. سوف يرى أحد عاجلا. أنا مضطر جدا. El kime boyun eğmek istiyorsun? Gel buraya. Ne de deliyiz ki sarı ki? Marfete. Kaçman fayda etmez. Kime boyun eğmek istiyorsun? No se te permite. Gel buraya. Kaçman fayda etmez. Gel buraya. Gel buraya. Çık ortaya ve dövüş. Gel buraya. Es lo que quiero. Por favor, ¿puedes darme? ¿Me pregunto dónde está? Por favor, señor, ¿tienes dinero? No, por favor, no te vayas. Unas monedas, por favor. Te lo ruego, te lo suplico. Solo unas monedas, por favor. Me pregunto qué le haces. ¿Por qué razón se mueve alguien tan lejos? Necesito comida. ¡Ahí está! ¡Muerte al infiel! ¡Tras él! ¡Rápido! ¡Qué ver, Javier! ¿Qué hace? Parece que llegará tarde a algún sitio. Parezco un mercader. No, así que marcha. Nadie podrá engañarme. Bueno, ¿qué hora traes? ¿Qué?
Yo en tu lugar me marcharía antes de que me enfade de verdad. ¡Qué hombre tan extraño! Ahora sé por qué me uní a la hermandad. Solo estar ante ti es un regalo de Dios. Te diré lo que sé de los hombres de Roberto. Están bien preparados para luchar. Combatir a varios al tiempo es una locura. Es mejor dejar que te persigan y volver para golpearles. Pero qué poco respeto por mi parte pretender enseñar a un maestro cómo luchar. Perdóname, maestro. ¿Va a hacer daño a alguien? ¿Qué le ocurre? ¿Qué? Nunca había visto a nadie. ¿Hay alguna razón para que haga eso? Da media vuelta. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué corre de esa forma? Necesito comida. ¿A dónde va? ¿Por qué lleva la tierra tan prisa? ¿Por qué hace eso? No se te permite estar aquí. No, márchate. No tienes. No tengo nada. Por nuestra propia supervivencia. El rey infiel quiere bajarnos de la paz de la tierra. Debemos resistir. Debemos derrotarle. El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur, dejando un rastro de atrocidades. Salah ad-Din cabalga a su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Probad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda la victoria. ¿Por qué va con tanta prisa? ¡Va a hacer daño! ¡Hacia el infiel! ¡Saufa Tamutu! ¡Infiel! ¡No te escaparás de mí! ¡Lávate!
Algún día te devolveré este favor, lo juro. El señor se apiada. No, no lo entiendes. No tengo nada. ¿Está viendo? Toma eso. ¡Lo he visto matar a alguien! Ya dejarás de correr algún día. Voy a darte caza. Tarde o temprano te encontraré. ¡Ahí! ¡Ahí está! No te escaparás de mí. No puede haber ido muy lejos. Vete. Ahí está. Ya dejarás de correr algún día. ¿Qué me voy a ir, mi señor? Voy a darte caza. ¡Cabar! ¡Vamos a pasar los países, por favor! ¿Acaso somos amigos? ¡Eso es un disparo! ¡Debemos evitarlo! ¡Anda, alzada! ¡Lleva la piel! ¿Qué me voy a ir, Mickey Jordan? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vienes a robar delante de mí? ¡Va a costarte la vida!
Dame la vuelta. Veo que el aura del éxito te rodea, hermano. Sé los pasos del enemigo. Comparte tu información. Veamos qué se puede hacer con ella. Roberto y sus templarios están aquí. Han venido a dar su último adiós a Mayadin. Asistirán a su funeral, así que yo también. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen, aunque haré que confiesen. Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren matarlos, pero otros creen que han venido a parlamentar, a firmar la paz. ¿La paz? Así es. Las otras víctimas me dijeron eso mismo. Pero serían nuestros aliados. Y los estamos matando. No te equivoques. No somos como esos hombres. Su meta parece noble, pero los medios que usan no lo son. Al menos, eso es lo que me dijo Al-Mualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. Que la fortuna guíe tu acero, hermano. Malik, antes de irme, quiero decirte algo. Te escucho. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime, ¿de qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No, no es eso. No acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así estamos unidos y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Perdido nada. ¡Largo! No se te permite estar aquí. No des un paso más. Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! No se te permite estar aquí. Y entonces no le ayudaré.
qué querría alguien hacer esto? ¿Pero en qué piensa ese hombre? Evet, sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermiyor. Geber kafir! Mat! Ara ayı ve hadir. Kime bu yemek istiyor? Kaçman faydası. Kovalayın işte. Kime boyun eğmek istiyorsunuz? Belki farkında değilsin ama hayatını da kaybettin. Beni yere kaybettin. Açman fayda etmez. Kime boyun eğmek istiyorsunuz? Gel buraya. Geber kafir! Gel buraya! Ben yapmadan onu! Beni yenemeyeceksin. Aman fayda etmez. Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Gel buraya. Sıçan gibi sal. Kime boyun eğmek istiyorsun? Seni gözün kapalı bile yer. Aliyarını da kaybettin. Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadin. Abandonó pronto este mundo. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento, pero no deberíais, porque así como todos nacemos del vientre materno, de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Es tan natural como la salida y la puesta del sol. Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. ¡Prendedle! ¡Traedle aquí
para que la justicia divina pueda cumplirse. Ver tus ojos antes de matarte. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendrías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de Tierra Santa perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. 9 motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. 9 no. 8. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte, pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya veremos. ¡Te encontraré! ¡Te atraparé! ¡Infiel! ¡Vas a morir! ¡Atrapadle! ¡Atrapadle! ¡Vuelve aquí! ¿Se ha vuelto loco?
No deberías estar aquí. Márchate. No le dejéis escapar. Era una trampa. Dicen que el funeral se convirtió en un caos. ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí. Ha enviado a otro en su lugar. Me estaban esperando. Tienes que ver a Al-Mualim. No hay tiempo. Ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan. Si vuelvo a Masyaf, logrará lo que quiere. Y nosotros podemos ser aniquilados. Hemos matado a muchos de sus hombres. No puede organizar un ataque y... Espera. ¿Has dicho ella? Sí. Era una mujer. Sé que es raro, pero ya hablaremos de ello. Debemos concentrarnos en Roberto. Hemos diezmado sus filas, pero es muy astuto. Llevará su causa ante Ricardo y Salah Hadin para unirlos contra un enemigo común. Contra nosotros. Seguro que te equivocas. Eso no tiene sentido. Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán. Y la culpa es nuestra. Los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos. Y eran importantes para ambos. El plan de Roberto es ambicioso, pero tiene su lógica. Y puede funcionar. Mira, hermano. Las cosas han cambiado. Tienes que volver a Masyaf. No podemos actuar sin permiso del maestro. Ni comprometer a la hermandad. Creía que ya lo habías entendido. Deja de esconderte tras las palabras, Malik. Blandes el credo y sus dogmas como un escudo. Él nos oculta cosas, cosas importantes. Tú eres quien me dijo que no podemos saber nada, solo sospechar. Pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro. Cuando acabe con Roberto iré a Masyaf para traer respuestas. Pero quizá tú podrías ir antes. No dejaré la ciudad. Entonces pregunta a la gente, a los que trabajaban para los hombres que maté. Averigua lo que puedas. Dices que eres muy observador. Quizás veas algo que se me ha pasado. No sé. Tengo que pensarlo. Haz lo que debas, amigo. Yo he de partir ya hacia Arsuf. A cada momento que pasa, nuestro enemigo me saca más ventaja. Ten cuidado, hermano. Lo tendré. Lo prometo. ¡Esta ciudad es nuestra!
está haciendo ese hombre? Dice que lleva prisa. ¿Por qué va con tanta prisa? Tengo todo lo que puedas necesitar. ¡Tú! Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. ¡No me hagas daño, por favor! ¡Mira, terminar ya! ¡Mot! ¡Acabaré contigo! ¡Maldito hereje! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Nunca lo relajes! Gracias, muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién podría hacer algo así? ¡Esto es terrible! Dios le ¿qué ayude. Está haciendo? Se ha vuelto loco. ¿Hay alguna razón para que haga eso? Si inicias una pelea con tus puños, los guardias... Thank you.
Cuando te detecten, aparta a los que estén en... Yeah.
Ne le laissez pas s'enfuir. Des un paso un más. Momento.
Os traigo palabras, no acero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? ¡Hablad, pues! Me malinterpretáis. Es Al-Mualim quien me envía, no Salah ad-Din. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? ¡No soy una presa tan fácil! No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Y juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable. ¿Mi lugarteniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. Lo habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrad pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino se enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. ¡Claro que no es cierto! No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto, vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! ¡Vayas a ir! ¡Gotet! ¡Me murió! Nicht liegen!
¡Ojo! ¡Ya está bien de juegos! Todo ha acabado. Es vuestro fin. Y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, Templario. O callad de una vez. Él te envió a matar a 9 hombres. Los 9 que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran 9 los hombres que encontraron el tesoro. 9 no. Eran 10. ¿10? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Oh, lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Al Mualim. Pero no es un templario. ¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí, el maestro de las mentiras. Tú y yo somos 2 peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. ¿Venganza, pues? No. Venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con qué luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladin. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Oh, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí, con el tiempo lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo un tiempo justo. Sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano.
como todos nosotros, como tú también. Que la paz sea con vos. ¡Arriba! ¡Maldita sea! ¡Escuche! ¡Oh, no! Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5 o 6. Lo superaremos en número. Hay un par de heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. ¡Dios santo! Ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. ¡Estoy jodido! ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Tú eres... Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. ¡Arriba! Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice. Anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. Cuando el Animus indica que te vigila un guardia. ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero, o tú también perecerás.
Así lo ordena el maestro. Ha sido al Mualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Loado sea el maestro, que nos ha llevado hacia la luz. Háblanos, maestro. Muéstranos el sendero. Purificaremos el mundo. Un nuevo comienzo. Él es la luz. Él es el camino. Llegas en un buen momento. Eso parece. Prepárate a oír esto. Al-Mualim nos ha traicionado. Sí. Y también a sus aliados templarios. ¿Cómo lo sabes? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario donde había escrito sus revelaciones. Lo que leí ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado.
No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. Hay que detenerle. Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta el Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo, pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. Aprendiz regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Suéltame! ¡Oh, Altair! Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid, destruid al traidor. Acabad con su vida. Hombres, todos mejores que tú. Todos ellos murieron a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. No.
¿Unas últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Ah, y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso, lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré tu utilidad. Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitarte lo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. Ah, la verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah, ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te niegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No, esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Has sido mi mejor discípulo. Ciego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. Mi hoja ve por mí algo aleja y me deja las tinieblas. El discípulo no puede derrotar al maestro. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca. Yo lo haré. Eso lo veremos. Consagre mi vida.
ayuda a conocer la sabiduría y también la locura y el desvarío. Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el agua, pues donde hay sabiduría, hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, atesora dolor. ¡Destrúyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No. No puedo. Sí, sí puedes, Altair. Pero no olvides. Lo tenemos. ¿Qué demonios era eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docena. No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espere. Ya sabe cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios. Oh, ¡qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada al azar. Muy bien. Asegúrense de que no lo necesitamos. Después mátenlo. Bien. Deje de socavar mi autoridad. Le he salvado el trasero. Vamos, tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Miles. Volveremos por usted muy pronto. ¿Qué demonios es esto?
¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Thank you.